Cámaras trampa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirman que hay pumas residentes en el país. En la actual estación ya se ha identificado la presencia de 3 de las 4 especies de felinos registrados para El Salvador, que son puma, tigrillo y gato sonto. Además de muchas especies de mamíferos e incluso aves. Sin embargo, el principal descubrimiento a la fecha es que se ha confirmado la presencia de pumas que viven en El Salvador, ya que antes se había registrado que estos felinos se movían desde Honduras en una época determinada del año. Anuncio al país que presentamos ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la ley Crecer Juntos. En más noticias, la primera dama de la República presentó la iniciativa de ley Crecer Juntos. La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, a través de su despacho presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley Crecer Juntos para la primera infancia, niñez y adolescencia, cuyo fin busca garantizar el desarrollo integral de las futuras generaciones desde el principio. Esta iniciativa pretende reemplazar a la actual Ley Lepina. Por esta razón, anuncio al país que presentamos ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la Ley Crecer Juntos para la primera infancia, niñez y adolescencia. Esta ley sustituye el marco legal actual para la atención y protección de la niñez y adolescencia, puesto que el mismo es deficiente y ha quedado desactualizado. ¿Cuáles son algunos de los cambios que introduce la nueva ley Crecer Juntos? Se incluye y se define la primera infancia. Esto permitirá priorizar políticas, proyectos y programas dirigidos específicamente a niños de 0 a 8 años, que no están amparados en la ley actual. Se garantizan los derechos del niño y adolescente a participar activamente de la vida cultural y las artes, y de contar con instalaciones apropiadas para el descanso, la recreación, el juego y el deporte. En otras noticias, capturan a más de 60 pandilleros en Santa Ana en las últimas horas. La Policía Nacional Civil, PNC, informó sobre la captura de 67 terroristas, entre estos 2 gatilleros, en Santa Ana. De acuerdo con las autoridades, estas detenciones se realizaron en las últimas horas en dicho departamento. También, entre los detenidos figuran extorsionistas y colaboradores. Y siempre en noticias de seguridad. Muere pastor y director de colegio privado detenido bajo el régimen de excepción. Mario Davis Arias Rivera, director de un colegio y pastor, murió el pasado lunes mientras estaba en detención provisional tras ser capturado durante el régimen de excepción, bajo acusaciones de pertenecer a grupos terroristas. Fue detenido el pasado 10 de mayo, durante una cena de celebración del Día de la Madre, como parte de un convivio con miembros de la iglesia a la que pertenecía. Luego fue enviado al centro penal de Quezaltepeque, donde murió. Se desconocen las causas exactas de su muerte. ¿Cuál va a llevar amor, el de Izalco o el de Mariona? Se ha viralizado en redes sociales en las últimas horas la venta de los paquetes para reos del penal de Izalco y Mariona, que han sido capturados bajo el régimen de excepción. En las imágenes se puede observar lo que contiene dicho paquete, cuyo precio empieza desde los $15. El paquete contiene artículos de higiene personal, vestimenta y calzado. Muchos salvadoreños empezaron a burlarse de las personas que compran estos paquetes para sus familiares capturados. Otros se mostraban molestos por los comentarios. Otros insinuaban que era una gran oportunidad de negocios. Déjanos saber cuál es tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. La Asamblea Legislativa declara hijo meritísimo de El Salvador al tenista sonsonateco Marcelo Arévalo. Marcelo Arévalo fue reconocido por el Congreso salvadoreño por ser el primer centroamericano en ser campeón del Roland Garros de París en la modalidad de dobles. El pasado fin de semana ganó su primer Grand Slam en el torneo de Roland Garros en la modalidad de dobles, junto con su compañero, el neerlandés Julien Roger. Debido a su triunfo, este día, la Asamblea Legislativa declaró al tenista sonsonateco como hijo meritísimo de El Salvador. México. Se desploma puente y deja varios lesionados. El accidente ocurrió hoy durante la reinauguración del puente colgante del Paseo Ribereño en el Parque Porfirio Díaz, en Cuernavaca. El alcalde y su esposa, junto a decenas de personas, resultaron lesionados. En el video corto se observa el momento en el que la infraestructura cede ante el peso de varias personas que cayeron al precipicio. ¡Santa
también. ¡Cari! ¡Cari! ¡A la madre! Si te está gustando nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y tocar la campanita para que te notifique cuando hayan más noticias. Eso es todo por hoy. Ahora estás informado con las noticias más importantes de El Salvador.